inaugura por primera vez en los domingos, estos domingos gastronómicos, que bueno, se le puede llamar el Sandyland, es algo muy típico en muchas ciudades y también los españoles celebramos nuestro domingo, aunque lo hagamos con la roce o aquí hay de todo, gazpacho, cosas dulces, de todo tipo. Ahora nos va a contar el señor Bruna, señora Giuseppina y también nuestro repostero, que le hace cosas maravillosas. ¿Y cómo huele? Eso sí que no podemos llevarlo, ¿no, Giuseppina? Los olores a las casas, para eso hay que venir, ¿no? Tiene que venir aquí, claro, para probarlo. Bueno, vamos a seguir con el señor Bruno, cómo nace esta idea de ya crear en este otoño, ya para esta temporada, el Sandyland. Bueno, en nuestra cultura de siempre, nosotros hemos escrito también un libro de Bruno, con Almuerzo en familia con Bruno. Entonces el domingo es muy importante en la tradición mediterránea, en la tradición católica, la familia siempre, la familia es lo pilar de la sociedad. Entonces nosotros hemos querido hacer aquí, en un edificio así tan grande, mucha posibilidad que tenemos, montar un Sandy Brunch. Es la fiesta de la familia, donde puede elegir los platos tradicionales de la cocina mediterránea y asiática también. Tenemos nuestro pastelero, todo usted que ve aquí lo ha hecho él, todo. No me he comprado nada, solamente la materia prima, y que queremos dar alegría a toda la familia que puede disfrutar del domingo aquí en el restaurante 2, bajo de la dirección del restaurante de Bruno. Pues la verdad es que enhorabuena, porque parece una iniciativa buenísima. Vamos a hablar con el gran repostero, creo que hay una gran variedad de pan y de dulce que me gustaría que me lo definiera. En primer lugar, tu nombre. Exacto, hola, mi nombre es Leonardo Dolci. Estoy aquí en 2 desde que abrió, desde la inauguración. Y el concepto de este brunch nace, bueno, de la mano de Bruno y Giuseppina. Y cuando me dijeron la propuesta, esto es lo que querían hacer, enseguida capté un poco lo de brunch, la idea, y de ahí nace el que queremos hacer todo este tipo de variedad de panes festivos, de variedad de pastelería también. Sí, entonces, hay pan hasta de vino, ¿no? Sí. Ahí he leído algunos de los... Hay pan de vino, de centeno, de nueces y pasas, hay trenza de cebolla, pan de Viena. Hay muchas variedades que la verdad que está bueno también para que lo disfrute la familia, ¿no? Venir acá a 2. Bueno, pues vamos a hablar también de la parte dulce, porque ya vemos que hay también una variedad con fruta, sí, con chocolate, ¿no? Que sí. Cuéntame un poquito también qué has trabajado. Bueno, acá primero armamos algunos berrines, ¿sí? Que son los vasitos. Sí, y tenemos de panna cotta, coco y granola, tenemos la torta clásica ópera, tenemos tartas de queso como cheesecake, vino acerí, croissant, pan chocolate, tenemos también tartas de limón, de frutas, panes con semillas, barra con masa madre, centeno, petit four de queso, hay muchísima variedad para que vengan a disfrutar, de verdad. Creaciones, esto todo artesanía por artesanos. Bueno, Giuseppina, ¿qué eres más, de dulce o de salado? Yo, de todo. De todo, dulce y salado. El salado. Yo no sé, es que no siempre, sabemos, aunque ya estemos llenos, que no podamos... No sabemos dónde vamos a comenzar. De todo, vamos, porque aunque estemos ya llenos, que hayamos comido mucho, siempre nuestra glándula gustativa del dulce espera para ese trocito dulce, así que vamos a disfrutar de este día. Bueno, Bruno, ¿alguna cosa Muchas gracias, y que venga mucha gente, esperamos que venga mucha gente, porque cada domingo eso lo vamos siempre un butino más, siempre una nueva experiencia, aquí en el restaurante 2 en Artola. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Y esperemos que, bueno, que se informe en la página web, tenéis vuestra página web, la gente puede informarse, sí, y para reservar también. Aquí. También, sí. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, gracias. Felicidades. Gracias a vosotros, gracias. Bueno, el chef de cocina, el señor Ferrique, ha preparado también el plato típico de estos domingos, que es carne. ¿Que cómo se llama esta carne? Hola, buenos días. Here we have the typical roast pork. El roast pork. Roast beef, roast lamb. This is the stuffing, the gravy, and the Yorkshire puddings. And here we have the accompaniment. Y la salsa. Horseradish, apple, English mustard, and mint sauce to go with the lamb. Mm-hmm.
Bueno, señor Bruno, como para nuestros telespectadores españoles, él ha definido los tres tipos de carne, ¿no? ¿Qué pasa de cerdo? El cerdo, el beef, cordero, con su diferente salsa, pantipizza, todos. Y el pan, es como un brión, ¿no? Es un pan, ¿no? Este, lo que estamos viendo ahí es como este bizcocho, es como un tipo de pan también. Es leche, huevo, and farina. Harina. Uh-huh. Melons and then, y todo esto, buenísimo, ¿no? It's very good with the roast beef, with the roast beef. Bueno, también he visto que hay otros platos, además de la carne, hay otros muchos platos para que cada uno pueda elegir. Está el plato frío, da antipasti, como mejillones, calamari, embutidos, salmón. Todo tipo, hay mucho queso, hay de todo. Y también tenemos la parte de sushi ahora, toda la parte de la cocina oriental. También, entonces, la fusión de este restaurante es una, el mediterráneo con oriental. Entonces, es un restaurante que en la carta es la fusión. La gente puede comer de uno o de otra cosa a la misma mesa. Puede comer oriental o mediterráneo. El otro lado del proyecto es un salón de eventos. Entonces mucha gente, al principio la idea no estaba muy clara, pero la fusión está en la carta misma, que cada cliente puede elegir qué quiere. El otro lado tenemos un salón de eventos para bodas, para eventos especiales. Bueno, la verdad es que espectacular, dos. Así que hay que venir a conocerlo y ya los domingos al mediodía disfrutar de esta gran cocina también de los reposteros y los chefs. Señor Ferrier, muchísimas gracias. Thank you very much. Gracias a ti. Gracias. Hablamos con nuestra querida Jenny Lalonde, una gran artista, una gran persona, una gran amiga y con una voz fabulosa. Pues hoy estamos de inauguración del Grand Stand de Ilan y por supuesto vamos a degustar estos productos tan excelentes. Bueno, esto es también parte de tu casa, ¿no, Janela? Porque tú aquí has hecho actuaciones muy bonitas y que ha llenado siempre donde vas, llenas, ¿no? Absolutamente, además esto lo estrené, tuve el gran privilegio y para mí fue una satisfacción enorme estrenarlo junto con Giuseppina, Bruno y la alcaldesa. Y efectivamente estuve acompañada con todos mis compañeros de Televisión Española, Telecinco, José Manuel Parada, Ivonne Reyes y todas las estrellas de España que vinieron con nosotros a esta inauguración. Y bueno, pero lo que me sorprende es este brunch que yo creo que se va a convertir sin duda alguna en una referencia para todos los amantes de los brunch de los domingos, de verdad, porque mira nomás cómo es esto. Mira nomás cómo es esto. Creo que hay aquí en la Costa del Sol, que hay tanta variedad y está muy acostumbrado al sandila, que bueno, nosotros somos más los domingos de una paella, pero hay que adaptarse también. Y aquí hay hasta gazpacho, ¿no? Estoy viendo, ¿no? Es que esto es maravilloso. He venido con, está por ahí Manolo, Santana, nuestros amigos, y Claudia, que los he arrastrado para acá. De verdad, chicos, tienen que ir aquí porque es que esto es maravilloso. Madre mía, estoy impresionada. ¿Qué le puedo decir? Que mucha suerte con todo. Finalmente, Janela, ¿dónde te podemos seguir tus actuaciones? Bueno, tú sabes que estoy grabando mi nuevo disco que se llama Top of Cuba, Janela Brooks, con las estrellas más representativas de la cultura cubana. Del jazz tenemos a Chucho Valdés, la Sinfónica Nacional de Cuba y las orquestas más populares de mi país, como son los Bambán, la Rebé, en fin, y una cantidad de gente que están en el disco fabuloso. Estoy, bueno, entre Estados Unidos y Cuba grabando el disco. Estoy nada más aquí hace una semana que vine a firmar unos contratos para nuevos conciertos que ya les iré contando, con lo cual tienen que seguirme en mis redes, en Facebook, Janela Brooks Oficial, en Instagram, Janela Brooks, en Twitter, todo Janela Brooks y janelabrooks.com, y muchas sorpresas que vienen en esta primavera. Este fin de año tengo el honor de ir con mi show de Janela Brooks Show a la isla Louis Vuitton en Maldivas, con mi orquesta, con mi gran espectáculo que se estrena allí. Y bueno, muy contenta, la verdad, feliz. Y por supuesto, aquí en Dos, que estamos preparando también unos conciertos espectaculares, llenos de amigos. Y para el futuro vienen muchas personas y muchos artistas increíbles del flamenco, también del jazz, también de la música latina. En fin, que estamos llenos de proyectos, con mucha energía, con muchas ganas a comerse la vida, a comerse todo. ¡Estamos felices! Enhorabuena, Janela, siempre igual, siempre exacta, siempre la veamos cuando la veamos y donde la veamos, siempre igual, no cambia y no cambie, Janela. Gracias. Tú sabes que te quiero, mami. Y a ti. Bueno, que Boom Marbella, Elena, me ha pasado la alternativa con el.
así que más no lo voy a entrevistar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el brunch de aquí de Dos? El brunch es increíble, pero tú estás brutal. Ay, caballero, yo no podría, yo no serviría para entrevistadora, pues porque si no me muero de la risa. Pero bueno, aquí estoy, tan divertido esto, tan maravilloso, un día fabuloso. Pero bueno, lo entrevistas para ti, no para mí, que me estoy intentando yo misma. A ver. Hombre, yo creo que se está tratando de demostrar que la gente cuando viene aquí a Marbella viene porque es un sitio ideal. Totalmente. ¿Verdad que sí? Y aquí tenemos a Claudia. Claudia, ¿qué opinas de eso? Magnífico, y me ha gustado mucho la idea de cómo han decorado, porque invita a que el cliente quiera comer. Todo lo que hay, los panes de todas las clases, las verduras, hay una variedad increíble. Number five. Cristian, ¿qué opinas? Pues la verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, me gusta mucho cómo lo han hecho todo, la verdad. Elena, ¿tú qué opinas? Que hay que reservarse para lo dulce también, porque hay muchas cosas ricas. Así que opino que me voy a reservar para lo dulce también. Amigos, un beso grande. Aquí beso. El Brunch de Dos, todos los domingos, maravilloso, fabuloso. No se lo pierdan porque es brutal. Cristina Quevedo nos trae aquí al restaurante Dos, también una firma muy bonita que tiene cosas muy originales y la verdad es que toda una artesanía, porque algunas piezas van cosidas también a mano, pieza por pieza, y me ha llamado mucho la atención. Son dos hermanas emprendedoras que crearon este proyecto. Nos van ahora a definir un poco en qué consiste, con qué materiales trabaja y dónde lo podemos encontrar. Bueno, Cristina, en primer lugar, darte la enhorabuena. Hola, porque si una mujer sueña, es con la joya, con los complementos que lucen mucho, que vayan con un vaquero, con una ropa de vestir, pues lucen mucho estos complementos, ¿verdad, Cristina? Cuéntame cómo nace. Muchas gracias. Firma. Bueno, pues sale de un poquito de la ilusión de mi hermana y mía, que decidimos hacer lo que nos gusta, que es enfocarnos y en poner cosas bonitas en las mujeres. Trabajamos mucho con la piedra japonesa Miyuki, que está siempre cosida a mano, en colores muy, muy acogedores, y tenemos la suerte hoy de poder compartir aquí con Dos, con Bruno y Josepina. Podemos encontrar, vamos a definir un poco, porque tenemos pulseras. Pulseras, tenemos collares, también tenemos algún complemento como bolso, colgantes, pendientes. Ahora vamos poquito a poco, pero con mucha variedad. Y mucha fuerza que se ve aquí, ¿no? Bueno, la verdad que son cosas muy bonitas. Sí que vamos a no, yo lo había visto antes, entonces me gustaría también resaltar dónde podemos encontrarla, qué puntos de venta encontramos aquí en Marbella. Pues aquí en Marbella estamos en Ángel House, en el casco antiguo, estamos en Meliá Don Pepe, en La Cabán cuando están en el club en verano, también estamos en el Hotel Guadalmina y vamos abriendo poco a poco puntos de venta, siempre exclusivos y bonitos. Bueno, pues de verdad, enhorabuena, porque ahora ya que ya mismo estamos en Navidad, fijaros qué cosa más bonita para un regalo original, ¿eh? Muchas gracias. Y además, ¿y de personas que son antialérgicos para personas? Pues trabajamos mucho con nylon y con la piedrecita de cristal, con lo cual no lleva nada, que es nuestro principal material. Pues nada, tú luces unos pendientes muy bonitos también. Muchas gracias. Firma, que son muy sí. Y vamos a llamar también, tenemos una modelo aquí, vamos a la modelo de joya, ¿cómo te Hola, llamas? Ah, ¿qué tal? Yo me llamo Marta. Soy amiga de Cristina y de su hermana y la verdad es que siempre apuesto por sus diseños porque son originales. Ceras, es rosa, qué bonita. Y bueno, la duración del material es estupenda porque es chapada en oro y bueno, yo les sigo y también les doy difusión a todo lo que puedo. Les sigo a las ferias internacionales a las que van, en Madrid, Bisutex, en París y bueno, soy amiga de aquí de Marbella y les ayudo en todo lo que puedo porque me encanta. La verdad que me hace muy cómodo porque yo llevo una pulsera puesta y la verdad es que es súper cómoda, que no pesa nada, no te molesta y bueno, pues también tenemos que apostar por la comodidad, ¿no? De ir guapas y cómodas con estos complementos desde tan luego, bonitos. Desde luego, y para todas las épocas del año porque con bikini está estupendo y en invierno también. Nada, muchísimas gracias y enhorabuena. Muy bien, gracias. Your body's a wonder blood. Light and wonder.